Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos con Beatriz Rodríguez, quien es socia y directora comercial de Neverias Frodis. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Hola Miguel, mucho gusto. Beatriz, pues cuéntanos un poco quién es Neverias Frodis y cómo nace. Mira, somos una cadena de neverías, somos una empresa 100% mexicana. Hoy contamos con 38 sucursales en Ciudad de México y Cuernavaca. Y bueno, somos una cadena de neverías que quiso revivir esta parte de la nevería de colonia. ¿Cómo nace Neverias Frodi? ¿En qué año? ¿Cuántos socios? ¿Y por qué es que surge? Sí, mira, tenemos 11 años en el mercado. Realmente nace sin ser Neverias Frodi. El concepto inicia a través de un concepto de food truck. Nuestra idea principal era vender helados en food trucks, cinco sabores, únicamente. Después de 2 años de estar intentando este concepto de negocio, nos dimos cuenta que era poco escalable, ¿no? O sea, que no íbamos a poder tener el éxito que buscábamos por la complejidad de poner los food trucks en la calle. Entonces migramos a una nevería. La industria tradicional, Prodi destacara por tener una comunicación innovadora. Beatriz, ¿quiénes son los socios? ¿Son de Cuernavaca? ¿Cómo está el capital social de la empresa? Un poco entrar al tema financiero. Sí, mira, son cinco socios, todos emprendedores mexicanos. Nosotros tenemos un formato en un 80% de tiendas corporativas, es decir, propiedad del corporativo, y también tenemos el formato de franquicias regionales. Esto significa que otorgamos únicamente franquicias a partir de 5 unidades. Tenemos únicamente 2 franquiciatarios en la compañía. Esto lo hemos decidido así, decidimos no dar franquicias unitarias porque queremos conservar y controlar muchísimo la parte de calidad y de ejecución en los puntos de venta. Ahora, ¿cómo me resumes en una frase cuál es la principal diferencia o qué los hace diferentes en comparación con otras neverías? La parte de innovación, 100%, Miguel. La parte de innovación porque tenemos dos líneas muy importantes en la empresa. La innovación en términos de producto y sabores. Tenemos sabores que nadie más tiene en la industria. Y bueno, tenemos una variedad, como te platiqué, de 48 sabores de oferta al consumidor. Y la parte de innovación en comunicación. Esas son los dos pilares que guían a nuestra empresa, pero los dos se centran en innovación, tanto en lo que comunicamos como en lo que ofrecemos Como al los sabores. consumidor. Ponme un ejemplo o dos, por favor, Beatriz Rodríguez, socia y directora comercial de Neverias Frodi. ¿Cuáles son los dos o tres sabores que son diferentes en comparación con la competencia? Mira, tenemos, por ejemplo, el sabor de rol de canela, bastón de caramelo, conejito, el conejito típico de chocolate que todos conocen. Esos son sabores que nadie más en la industria tiene. Este año vamos a lanzar un nuevo sabor de churro, que también pues creo que es un sabor innovador dentro de la industria, e intentamos siempre estar manteniendo esta parte de innovación. Si bien la venta del helado es un producto tradicional, ¿no? Dentro del consumo mexicano, siempre quisimos ser un diferenciador dentro de la industria, ¿no? Para que aunque vendas un producto tradicional, lo vendas de una manera innovadora y dinámica. Oye, Beatriz, y una pregunta ya tal vez un poco entrando al tema financiero. ¿Estos Sí. sabores innovadores o estos sabores diferentes que ustedes proponen, cuánto representan del total de la venta de Neverias Frodi? Mira, es muy interesante esto que me preguntas, Miguel, porque a veces se piensa que por tener 48 sabores en la oferta, son pocos los que se venden más, ¿no? Realmente nosotros hemos logrado que de estos 48 sabores, el 70%, te diría que tiene una participación similar dentro de la venta que tenemos en las sucursales. Oye, Beatriz, ya entrando en el tema de negocios, ¿cuál es el plan de inversión, el CapEx que se tiene planteado para este año y en qué zonas del país se van a expandir? Mira, nosotros traemos un plan de expansión muy muy agresivo. Miguel, queremos abrir 10 tiendas por año. Queremos llegar a las 90, 100 tiendas en 5 años, basándonos en Ciudad de México y Estado de México. Estas 50
aperturas, ¿no? Son basados aquí en Ciudad de México. Queremos fortalecer muchísimo a la marca en esta región. Para abrir una sucursal de Prodi es de 700 mil pesos. Entonces, bueno, esa es la inversión que estamos proyectando, ¿no? Los 700 mil pesos por unidad, abriendo 10 unidades por año. Esto se fondea con financiamiento bancario y con reinversión de la misma empresa. Y prácticamente hoy en día las plantas de producción que tenemos tienen abasto para el crecimiento que estamos buscando. Entonces, bueno, seguiríamos operando con las plantas actuales y buscaríamos ya tener esta participación de mercado en la región de Ciudad de México y del Estado de México en estos próximos 5 años. Entonces, son 10 unidades por año, sí, a ver si entendí bien, si son 700 mil pesos por cada unidad, si es correcto. Ahora, si plantean llegar a las 100 unidades, prácticamente serían unas 60, 70 adicionales. Esto nos llevaría a una inversión de 4 millones de pesos, ¿o cuánto? Sí, tomando los 700 mil, ajá. ¿Qué tan rentable, Beatriz, es una nevería de Frodi? ¿En cuánto andan los márgenes? ¿Cómo anda el EBITDA? ¿Cómo anda la rentabilidad? Mira, es una industria rentable. Los márgenes que se manejan en esta industria son entre el 25 y el 30%, más o menos. Entonces, bueno. ¿Cómo ves el tema del coronavirus? ¿Crees que nos está preocupando? ¿Qué medidas se están tomando frente a esto? Mira, sí, sí hemos visto sin duda hemos visto más o menos entre un 5-10% la disminución de afluencia de personas en las sucursales. Entendemos obviamente que estamos pasando por un momento complicado que además no sabemos cuánto tiempo llevará, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos reforzado nuestras medidas de higiene, estamos alineados a las instrucciones que manda el gobierno y estamos implementando protocolos para asegurar que todos nuestros colaboradores estén sanos y se esté revisando cada detalle en las tiendas de Frodi para que otorguemos la seguridad que se requiere en términos de higiene a los consumidores. Si en algún momento ya las siguientes fases de esta pandemia que estamos experimentando se llegan a intensificar, ¿cuál es tu visión como empresa? ¿Ustedes aplazarían, frenarían los planes? ¿Cuáles son los posibles escenarios que ves? Y sobre todo, ¿cómo ves a la compañía y su resistencia frente a un bajón importante de ingresos, sobre todo porque estamos viendo empresas como Alsea que están esperando crecer 60% menos sus ingresos? ¿Ustedes qué escenarios prevén? Sí, podría venir un cierre de comercio. Ahí pues obviamente nos adaptaríamos a este tema. Realmente si creemos que pudiera ser un mes, ¿no? Máximo, no sé, se nos hace complicado pensar que se mantendría cerrado más de un mes todo el comercio, pero bueno, podría ser 1 o 2 meses y creemos que la compañía podría soportar este tema. Obviamente, al regreso pues tendríamos que revisar varios temas en cuestión de producción. Nosotros lo que tratamos de hacer o hemos pensado es que el tema de recorte personal sea lo último, ¿no? Nos interesa muchísimo cuidar a las plantillas que tenemos, ¿no? Dentro de nuestra compañía y lo que trataríamos de hacer es eficientar la producción. El tema que puede venir o que vendrá seguramente después, lo que pudiera pasar es que aplazáramos ciertas aperturas, ¿no? Pero al final nuestro plan va para 5 años, entonces pues trabajaremos para que exactamente, o sea, podamos tener mucho movimiento para cumplir el resultado que lleva la compañía o que el objetivo que tiene la compañía en cuestión de crecimiento. Muy bien. Beatriz, Nebrías Frodi, ¿qué recomienda a los emprendedores? ¿Cómo innovar? ¿Ustedes qué hicieron en tema de sabores y qué recomendarían para saber cómo destacar dentro de un mercado muy tradicional como son las neverías? Pues les recomendamos siempre buscar una forma innovadora, ¿no? De lanzar un producto. Obviamente te puedes dar cuenta en los helados, pues al ser algo tradicional, ¿quién puede pensar que puedes hacer algo diferente, ¿no? Y así hay muchísimas industrias, entonces es cuestión de detectar la forma en la que puedes vender un producto dentro de cualquier industria, pero de una forma innovadora y dando siempre un valor agregado versus tu competencia, ¿no? Algo que te haga siempre único y diferente.
tienes que pensar en ser diferente en todos sentidos, tanto en tu producto como en la comunicación, que hoy en día se vuelve muy relevante para el consumidor. Actualmente el 100% de nuestra publicidad es en medios digitales. Somos la empresa con mejores resultados dentro de la industria de helados en cuanto a engagement y en cuanto a relación y comunicación uno a uno con el consumidor. La realidad es que nos hemos guiado mucho del concepto de storytelling, ¿no? Nunca te comunica una empresa, nunca te comunica una institución, siempre te comunica Frody y sus amigos. Y si ustedes se meten a ver las redes sociales de Frody, pues la verdad es muy impresionante la conexión que la gente tiene hacia el personaje, ¿no? La gente jamás le habla a un directivo o a un gerente, o a una empresa, le hablan al personaje, y la credibilidad que hemos logrado tener, gracias a esto, pues es muy, muy alta, ¿no? Y Y esto ha entonces sido me dices que son el principal, la principal nevería o negocio. ¿Cómo sí, está eso? ¿Cuál es el dato en exacto? términos de medios digitales, nosotros nos medimos con los resultados de la competencia. Bueno, de todos nuestros competidores, Miguel, y obviamente llevamos un reporte continuo sobre este tema. Y bueno, Los en esos comentarios, los likes, medimos las interacciones, las personas que hablan de la marca, en términos de interacciones actualmente, por ejemplo, Prodi está en 90 mil interacciones, ¿no? Y te diría que la cada mes. siguiente marca, sí, la siguiente marca de la industria que nos sigue en cuanto a interacciones está en 24 mil, ¿no? Casi Realmente tres veces nuestro, más de tres sí, veces. y realmente nuestro desempeño en redes sociales y en medios digitales es pues muy alto y excelente. O sea, creo que es algo que se ha hecho muy bien dentro de la compañía, porque nos hemos basado al 100% en esta parte de storytelling. A veces tú tratas de decir, híjole, es que le quiero dar mensajes a los consumidores, pero pues no es lo mismo que le diera el mensaje Helados de México S.A.D.C.B., ¿no? Quita credibilidad a que te lo dé un personaje que ha venido construyendo contigo una relación de credibilidad y de valores durante muchísimos años. Entonces se vuelve una interacción mucho mayor y también ha sido un caso de éxito dentro de la industria, ¿no? La forma en la que Frody ha logrado comunicar su marca y todas sus iniciativas a través del personaje que representa la compañía. Oye, Beatriz, pues qué interesante entrevista. Creo que trae noticia, datos, primicia. Muchas gracias por este tiempo. Claro que sí, muchas gracias y los esperamos en cualquiera de nuestras neverías. Amigos, hablamos con Beatriz Rodríguez, quien es socia y directora comercial de Neverías Frody. Muchas gracias por tu tiempo, Beatriz, y muy buena tarde.